Espérate. Ándale, belleza. Pon tu cara hermosa. No me grabes. Nanda Dulal's English Lesson by Octopus Films, filming with Chintamani Asram, a production of Robin Kaczmarczyk, directed, written, and ¿Por qué hablas en inglés? acted by Robin Kaczmarczyk. Presenting Razastali No, cámaras, no, micrófonos, no. Nanda Dulal, acknowledge the camera, you little shit. And el ratón pelón. ¿Dónde Ay, está ¿por mi qué no te ratón? lo presentas en español? ¿Por qué es el ratón vaquero? Yo qué sé. ¿Pero dónde está mi rata? Ay. A ver, esto. Oh, ay, eso ocurrió. Tío, no se ¿Cómo ve sacar un nada. ratón de su cantón? ¡Hala! Hola, mundo. Este es el ratón pelón. Es nuestro mejor amigo, No se nuestro ve desde aquí. vibrador especial, nuestro. Vibrador especial. Pues es que está calientito, mira un poco, y la abuela dice que se parece un pene. ¿Verdad que no te parece un pene? Dice. Tío. Este ratón es sumamente inteligente. Ciertamente mucho más inteligente que este ser humano. Ese ser humano. Y posiblemente, tal vez, porque ella también es muy inteligente, ese ser humano. Dice, No mira, se ve mucho. nada desde aquí. ¿En En serio. Se ve una pequeña mancha rosa caminando encima de ti. y póntelo entre los No ojos. empieces, tío. No, es delicioso, créemelo, es la Cállate. cosa más hermosa y deliciosa que existe. Yo duermo con el ratón porque es muy agradable dormir con el ratón. Es calientito, tiene un. Ten, Es ya me una. cansé. ¡Uy! Rata. Ve con raza. Eso. Es lo que llamas un ratón. Abre, padre, para atrás, Excellent yawn. 2 minutes and 51 seconds. All right, you little shit, I gotta speak English to you now because this is your English lesson. Frijoles. Hey, talking to you. What's your name? Enano. My name is Puto, si me hablas. What is your profession? My profession is Puto, si me hablas. What's your school level? Mi escuela es Puto, si me hablas. No, el nivel de escolaridad, güey. Idiota. And you, dear, what's your Like name? Carolina. What's your name, please, for the camera, for the American English speaking public? They will be very happy to know your story. Da da I can da tell them a little bit about your story. Here is a young lady that, through the most difficult, Es confuso lo que digas en español y en inglés, ¿sabes? strong, incredible situations of life, has managed to become not only the best in her school, Me but the tiene harto ese best in her putito home. de Aristeo de Raza, ¿ah? Me tiene harto. O sea, An le digo, ok, amazing ya little te girl. puedes ir. Y me dice, And ok, this little ya me voy. fella, Y luego dice, hasta pronto, te deseo buenas my noches, best nos student, vemos mañana. Que and my descanses. master, No mames, y ahora dice, y dile a the Raza de parte king of mía, my heart. emo. Siempre me están molestando por Now, el you little putito. shit, I got a question for you. You stupid fat ass. Why exactly are you the king of my heart? Do you know the answer? ¿Dijiste que me la pelas? Why is he the king of my heart? Ese ya es asunto tuyo. Okay. Why do you think?
Why do you think? Something like that, yeah. You know, I could do a terrible thing to you guys, which would help your sister a whole lot. I could speak exclusively in English the rest of our lives. Nothing but English. But I don't. I wonder why. Yo te quiero. Yo te quiero, tío tan querido, pero a veces me tienes todo jodido, porque tú sí sabes torturarme. Pero yo sé cómo violarte. Boing. Resistencia no tiene chiste. Me dejaré, ya no será violación, y ya verás cómo termina esta canción. Criatura diabólica, engendro del mal. ¿Verdad? Puta madre, voy a romperte tu jeta si no te callas. Pero estamos en la... ¡No mames de cantar! ¡No mames! ¡Te voy a romper tu jeta! ¿Por qué? ¡Me tienes hasta el... ¿culo? ¡Cojote! Mañana voy de viaje a Tlanepantla a un show y tengo que practicar y tú estás en mi computadora. ¿Quieres ver quién le rompe la jeta a quién? No es cierto, era una broma. Ah, ¿verdad? Nada más cuando me conviene. ¿En serio? Tú cállate, pinche tío gordo, menudo, friquencio. Pinche friquencio. ¿Forever Alone? No, Forever Alone no. Forever Alone está ya. Aquí estoy. Pinche rosa. ¿En serio? Presente. ¿Y yo soy friquencio? No, tú eres friquencio. O sea, ¿qué pedo con friquencio? ¿Cuál es friquencio? Gordo. Ah, claro. El friki. El que tiene esa como quijadota, ¿no? No, eso es Forever Alone. No. A ver, pon friquencio para que lo pueda ver. Porque ya me friquearon. Que adora los videojuegos. Pues sí, eso soy muy friquencio. A ver, pon friquencio. A ver, acá. 8 minutos con 8 segundos. Qué interesantes nuestras vidas. ¿Verdad? Es tan interesante que me estoy durmiendo, ¿eh? ¿Sabes que le quitaron a... G4T su monetización? ¿Qué? Hay un loco que anda haciendo videos que se llama G4C o algo así, que hace lo que hago yo, graba su vida y la gente alrededor. Y lo pone en internet y gana mucho dinero. $1,000, $4,000. Le quitaron su capacidad de ser gay, por alguna razón. Muchas quejas. Fíjate lo más que es interesante, pues. Mercado Libre. Tienes la venta de los anuncios libremente. Pero te los quitan porque hay demasiadas quejas en tu cuenta. Aunque mucha gente la ve. No tiene sentido. Esto es Frikenju. Ah, no, sí. Le falta barba. Guilty as charged. Sí, le falta barba. Hazle una barba a Frikenju y ponme ahí. No mames. Aquí está mi tío. Pues es que soy yo, güey, no mames. No mames. ¿Te crees Frikenju? Totalmente. Míralo. Me queda muy bien, ¿no? Te quedaría muy bien. Anteojos son exactos a los míos, de los primeros. Cejas también. Frente, ahí va.
Soy Frequencio, güey. Es evidente. Quisiera. Sin barba. A ver, mundo, ¿verdad que soy Frequencio? Eso es muy friki. Pasta. Friki pasta, no. Creepy pasta. Pero yo quiero friki pasta, no creepy pasta. ¿Me la pelas pasta? ¿Es eso? No. Bueno, en alguna ocasión sí dije que quería ser el mejor pornógrafo del mundo, ¿no? Que quería pornografía espiritual. ¿Por qué pornografía? Porque es la verdad. Me gusta grabar la verdad. Valí para la chef. ¿Qué es? ¿Me dejó, güey? ¿Qué es? ¿Saben cómo llaman este cuarto? El manicomio. ¿Pero por qué lo es? ¿Verdad? Está chido el manicomio. Yo me cojo manicomios. Ya me mostrarás. O al menos eso. Tú estás muy pinche diferente. Tienes que bajarte dos. Noches. ¿A dónde? Al bosque. No mames. Pinche mamá, ni me toca durmiendo. ¿De qué estás al bosque con tu tío? Tal vez cuando esté, no sé, muerto. Nah. Entonces ya le quitas toda la diversión. ¿Por qué le quito la diversión? Muerto es más chido. Imagínate con fantasmas. Buta babán. Buta Bahnhof. Buta madre. Buta Bahnhof. Buta madre. Buta Bahnhof. Buta madre. Buta Bahnhof. Buta madre. Buta Bahnhof. Buta Bahnhof. Buta Bahnhof. Buta Bahnhof. Buta Bahnhof. Puta verga que te doy. Solo te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué mías como un reno pariendo? ¿Y por qué cuando te digo que ríes como reno pariendo parece reno pariendo? ¿Y por qué? Es mi turno de violarte. Valimos para la pura verch. ¿Sabes qué es? ¿Sabes qué tiene que suceder en el mundo, Nando? ¿Que te viole? Sí, pero además de eso, tiene que haber un desengaño de la verdad del hombre. Te explico. ¿Qué ves en YouTube todo el día? ¿Tiografía? No, soy Germán. ¿De qué habla Germán? ¿Tiografía? ¿Ves una ilusión? ¿Ves algo que no es real? Lo que la cámara debe filmar es la verdad. ¿Tiografía? Exacto. ¡Sí, ya la tienes! ¿Por qué pareces el ratón? Porque el ratón ya se corrocó con tu hermana. Y tu hermano está disfrutándolo demasiado para sacarlo. ¡Qué lorelo! ¡Qué lorelo! Es que es la cosita más caliente y deliciosa del planeta Tierra. Mira,
Este es cómo se duerme con un ratón. En tu manita. Así, mira. Ay, ay, ay. Mira nada más. Niños y niñas del jurado del universo, bienvenidas a la idea de dormir con tu rata. Es lo más delicioso que existe en el Andadular. Tú no sabes dormir con ratones. A ti realmente te da terror. ¿Dormir con ratones? Sí. Ya lo he hecho. ¿En serio? ¿Ratón pelón? ¿En serio? Sí. ¿Y cómo les fue? ¿Dormiste? Andabas así todo. ¡Ay! ¡El ratón! Porque primero hay que acostumbrarse. Pues no está tan difícil, lo puse en el exilio y ya. Entonces si sabes dormir con ratones, te pido una disculpa. ¿Cómo se llamaba? Race of Meteors. Y si no te aprendes ese nombre de memoria, te voy a golpear. ¿Qué es todo esto de golpear últimamente? Te pones muy violento. A ver tus labios. ¿Qué es esto de golpear? Si no te calles, te voy a golpear. A ver, sabemos de entrada que si saca su lengüota, está mintiendo. Mintió. ¿Será porque la saqué porque tú dijiste? Te reto a que mientas y no la saques. Reto aceptado. Ok, dime una mentira. Eres bonito. Ah, no se vale. Te escondiste, no la vi. Mira. Eres bonito. Ah, sin manos. En cualquier momento sale. No va a poder resistir, güey. Ya quisieras. Ay, eres bueno. Bueno, pequeña victoria para ti, engendro diabólico. Oh, my goodness, my goodness. Yo tengo que preparar mi viaje en Andalucía. Ay, ¿qué hora son? Hablando de... 10:20.